Hola, mi nombre es Guillón, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty, y en el día de hoy les vamos a mostrar el PH San Cristóbal en David Chiriquí. Si deseas vivir en un apartamento en Chiriquí, en el centro de la ciudad, sin tener que irte hacia las afueras, tenemos una opción interesante que son los apartamentos PH San Cristóbal. Están ubicados en el área de San Cristóbal, entre la Feria de David y en la parte de la Riviera. En esta área, muy cerquita, tenemos una plaza que se llama Plaza Más. Ahí puedes encontrar supermercados como Romero, está Coches, tiene Food Court, así que tienes un poquito de todo, hasta para cortarte el cabello. Y si quieres ir al centro, puedes estar haciendo cualquier compra a 3 minutos. Ahora vamos a mencionar las características más importantes que yo sé que les va a gustar. Número uno, la ubicación la tenemos en el centro de David. Número dos, el precio está en $99,000. Tenemos estacionamientos bajo techo, uno por apartamento. Tenemos puertas de seguridad. Ya no tienes que invertir en verjas porque también las trae para ti. Y apenas tengamos ya el edificio más terminado, vamos a ponerle un portón de seguridad con su control remoto. Queremos empezar diciéndoles un poquito qué tienen a escoger. Hay tres apartamentos abajo y tres apartamentos arriba, pero todos cuestan igual. Solamente es definir qué te gusta más, estar en la parte de abajo o disfrutar de la segunda planta y subir escaleras. Pero claro, tienes un balcón. En la planta de abajo, ¿cuáles son las diferencias? Tenemos un portal, tenemos la entrada con su puerta de seguridad y vamos a ver qué detallitos hay adentro. Vamos a explorar un poquito lo que es la parte cocina, sala, comedor y un pequeño depósito que tienes gratis porque está debajo de la escalera. Así que la cocina tiene su sobre de granito, viene con su mueble aéreo, viene con su mueble en la parte de abajo. Un pequeño desayunador para poder unir las tres áreas: sala, comedor y la cocina. De igual manera, aquí mismo tenemos el espacio para la lavandería. Aquí puedes poner una torre, lavadora, secadora, y aquí viene la pileta. Y la ventaja de estar abajo es que tienes acceso a un pequeño patio como de 30 metros cuadrados, que es un pasillo que lo puedes utilizar para guindar la ropa, para poner el cooler, hacer un pequeño barbecue. Solamente lo tienes exclusivo en la parte de abajo. La otra ventaja de que puedas comprar de primero en este edificio de 6 apartamentos es que hay 4 apartamentos que están en esquina y solamente 2 quedan en el centro. ¿Qué significa la esquina? Más privacidad y más luz. Así que te recomiendo que, si te interesa mucho vivir en el centro de David, que nos contactes para que te lleve a las esquinas. Mira qué interesante está este apartamento en planta baja, en la esquina de la parte de atrás. Mira todas las ventajas que tiene. Sales de la lavandería, llegas a tu área, vamos a decir tu área verde, porque aquí con el vecino puedes dividirte con una pequeña pared, una separación, y puedes dejar abierto con un pequeño portoncito, porque en la parte de atrás del edificio va a haber una pequeña área verde para que los niños puedan jugar. Así que vas a tener la privacidad de solamente tener un solo vecino, vas a tener acceso a tu área verde y puedes tener acceso para que tu niño pase directo a jugar al parquecito y pueda regresar a su casa. Dentro del cuarto principal, y lo que más me sorprende es que es bien amplio, tiene alrededor de 16 metros cuadrados y este de esquina tiene 2 ventanas, así que tiene muy buena claridad, está bien iluminado. Además de eso, va a venir con este tipo de closet que es para que tú puedas guindar la ropa. Va a venir abierto, pero tiene toda la estructura que tú necesitas para que tengas tu ropa guindada y tengas espacio si son para zapatos, gaveteros, lo que tú necesites. Como puedes ver, ventajas de vivir en planta alta. Así que desde tu balcón, en la parte de enfrente de tu apartamento, puedes tener una pequeña sillita, puedes tomarte tu cafecito y tener vista directa al volcán Barú. Además de eso, tienes ya las verjas de seguridad y también tiene balcón en la parte de atrás, así que eso también lo vamos a ver. Repasón general del apartamento en segunda planta, en esquina. Vista al volcán Barú, balcón en la parte de adelante, balcón en la parte de atrás, sala, comedor y cocina con su desayunador.
Y este nicho que se creó aquí porque está en la parte superior de la escalera, donde puedes utilizarlo para guardar cosas o de repente puedes utilizarlo para hacer un mini escritorio para una mini oficina. Hay algo bien interesante de este apartamento en esquina, en la parte superior. Una de esas cosas es la seguridad. Tiene tres puntos de seguridad: el portón eléctrico que va a haber para entrar al edificio, la puerta metálica para acceder a las escaleras y la puerta para entrar a tu apartamento. Pero como estas escaleras solamente son utilizadas para este apartamento, es como que estas escaleras también son tuyas. Significa que en este espacio puedes utilizarlo para guardar algunas cosas, poner la bicicleta guindada en la pared o de repente necesitas algunos tablilleros y guardar algo. Lo puedes hacer aquí porque es como si fuera para tu único uso exclusivo. Aquí estamos sobre el balcón de la parte de atrás del apartamento, especial para dejar de repente el cooler, algunas cosas grandes. Y tienes que saber que no te va a caer el agua muy fácil dentro de tu balcón porque tenemos caños alrededor de todo el edificio. Y obviamente tenemos la parte de seguridad en todas las ventanas y puertas. Cada apartamento tiene un estacionamiento bajo techo y también tenemos estacionamientos de visita. Gracias por ver nuestro video. Si necesitas información, por favor llama a nuestro teléfono o escríbenos a nuestro correo electrónico. Si quieres ver más propiedades exclusivas en David antes de que salgan en cualquier lugar, mira nuestro canal para que te puedas suscribir y siempre enterarte de lo último que tenemos. Y síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y suscríbete.